campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas y me entra una mala leche. Es que tiene gracia, pero maldita la gracia que tiene a las 5 de la mañana tener que aguantar los campanilleritos de los cojones, hombre. Mira, lo mato, esta noche lo cojo y lo mato, pero hombre. Cálmate, hombre, cálmate. Que no me calme, ¿cómo que me calme, hombre? No digas esa barbaridad. 5 años llevo a las 5 de la mañana despertándome los campanilleritos, hombre. No, pero si tienes razón. Hombre. Si encima, ¿sabes para qué te despiertan? ¿Para qué? Para con sus guitarras hacerte llorar. Ya ves tú la gracia del folclore. Mira, lo cojo y lo mato esta noche, hombre, no pasa. No digas barbaridades, por Dios. ¿Cómo que no? Si es que lo malo es que la cosa no empieza ahí. Porque la cosa empieza a las 3 de la mañana con el camioncito de la basura. Uy, uy, arde la basura. Arde la basura, lo mato. Fíjate lo que te digo. Mira, hombre, que no digas barbaridades. O sea, tú estás en la cama tranquilamente, estás así, durmiendo. Y pasa el camioncito de la basura. No hagas eso que te mato también, ¿eh? No hagas el ruido. Pero, sí, bueno, si el camión de la basura es un incordio, despierta a todo el mundo, de acuerdo, pero por lo menos está cumpliendo con su trabajo, hombre. ¿Y a mí qué? Si está cumpliendo con su trabajo. ¿No cumple también este señor con el suyo? No, no trabaja ese señor. ¿Ah, ese no? No. ¿Y aquel? ¿Aquel de allí? No, lo ha dejado. ¿Y aquel? No, que ya se jubiló hace ¿Y la, tiempo. ¿Y la señora? No, no ha empezado. ¿Y el chico? No, tampoco. Ah, bueno, pues no trabaja nadie, vale, no trabaja nadie. Pero no hacen ruido, mira cómo están todos así. Claro, como debe ser, pero claro, es que la cosa no para ahí. Porque pasa el camión de la basura, vale, te das la vuelta en la cama, ahora para el otro lado, estás así. Y al ratito la alarmita al coche. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, al de la alarmita lo mato! ¡Lo cojo esta noche y lo mato! Fíjate lo que te digo. Fíjate, pero si es lo que yo digo, ¿para qué le pone una alarma si luego se acojona y no baja? Mira, la culpa la tiene el vecino. El vecino es el que tiene la culpa. Es verdad, ese que le dice, Mariano, no bajes que encima te van a hostiar. Pues mira, al vecino y al Mariano lo mato, a los dos. Ya está, hombre. Espera, hombre, que no digas barbaridades. ¿Por qué no, y ya cuando te crees que ha pasado todo, ha pasado ya el camión de la basura, ha pasado la alarmita al coche, te das la vuelta en la cama otra vez para acá. Y los campanilleritos a las 5 de la mañana, hombre, lo por mato, Dios. Que esta noche no pasa, lo cojo y lo mato. Mira, que no digas barbaridades, que no se dice lo mato, que es mucho más correcto y mucho más académico decir le mato, porque te estás refiriendo a una persona. Le mato, no lo mato, le mato. Sí, vale, pues tú le mato, pero yo lo reviento a ti, hombre. Sí, es verdad, todas las noches a las 5 de la mañana. Me han quitado las ganas de hacer folclore y de hacer nada. Por Dios. Venga, pues ya está, pues lo dejamos y nos vamos, ya está. No, hombre, no. ¿Cómo lo vamos a dejar aquí? Bueno. Hombre, porque si lo dejamos aquí, José Luis Moreno nos va a pagar en relación a lo que hemos hecho. Pues lo mato al Moreno también, hombre. No, hombre, no. Espera, espera. Venga, vamos a hacer algo, venga, vamos a hacer otra cosa. Sí, otra cosa. ¿Y qué hacemos? No sé, no se me ocurre nada. Oye, ¿por qué no hacemos como hacen en televisión? Que cuando no se les ocurre nada, ¿qué hacen? ¿Un concurso? ¡Claro! Venga, ¡venga! Pues un concurso, venga. Venga, improvisa una base, que lo hará falta para el concurso, claro. ¿Se improvise así? Hombre, claro, una base para el concurso. Bueno, vale, lo primero que se me ocurra. No, 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 lo primero que se te ocurra no. Lo que hemos escrito en el guión que tenías que decir. Ah, lo que... Vale, vale. Hombre, claro, sí, no te va a poner ahora a improvisar una base, de verdad. Ya, no me habías asustado. No, hombre, venga, improvisa una base, improvisa una Voy base. Voy a improvisar unas bases. Ah, sí, con Vicente, dice yo. Venga. Es un concurso muy sencillo. Consiste simplemente en que anotéis correctamente, eso sí, la letra íntegra de la canción que vamos a ejecutar, nunca mejor dicho, a continuación. Si al término de la misma alguien se acerca con la letra correcta, ¡lo mato! Ah, no, ¡hombre, no! ¡No! José Luis Moreno invita generosamente a una botella de Don Periñón. ¡Bien! ¡Bien, bien por José Luis Moreno! No, o sea que no... Que no. Que no, vaya, bueno, hombre. Vaya, que, vaya que, gestito, además. Qué vaya gesto más feo, ¿eh? Porque, vamos, una cosa es que diga que no y otra cosa es ese gesto. Está ahí señalándose todo así, la ingle y todo lo feo así, hombre, por favor. Eso está muy feo. Bueno, vale. No hay problema, ¿eh? No hay problema. Si él se niega la botella de Don Periñón, la pagamos nosotros. ¡Toma! La vamos a pagar nosotros. Nosotros no pagamos ni un Benjamín del Gaitero, hombre. Vamos a pagar nosotros. Espera, cálmate, hombre. Hombre, ya si la tenemos que pagar nosotros, entonces tenéis que traer la letra escrita a máquina, encuadernada con canutillo, sí. Y 6 ilustraciones referentes al tema. Bien, bien. ¿En ese caso? Bien, todo el mundo tiene papel y lápiz. Pues no vale esa máquina, ya sabéis. Correcto. Maestro, cuando te salga de los cojones. Más de una noche se ha acostado preocupado repitiendo como un loro mi bebé. ¿De dónde vengo yo que soy? ¿A dónde vamos? Pero ¿y si hay vida tras la muerte que es el ser? Yo le
padre, digo hijo, y al decirlo casi es hijo, que procuren estas cosas no pensar. Haciendo caso omiso, toma el biberón de leche y luego el te vuelva a preguntar. ¿Por qué un ladrón es un chorizo? Enigmática pregunta para alguien de tu edad. ¿Por qué me atrae la gravedad? Yo la encuentro una pesada, pero a ti te gustará. ¿Por qué una planta es igual que un piso? Porque piso con las plantas de los pies al caminar. ¿Por qué la guerra entre los hombres? Para la guerra el amarillo. Y bestias. Para bestia el armadillo. Y en lo vegetal. Dama de noche, madre selva, botón hecho enredadera, palo de Brasil. Todos compartiendo este extraño todo loco y sin nada que ver entre sí. Paralelamente de una forma intermitente como un Hexel emanaba otra cuestión. ¿Cómo se transforma la energía que se forma en el núcleo indivisible de un protón? Yo le digo, hijo, tú te has puesto un poco pijo, me recuerdas la canción del Di Papá. ¿Cómo no le mola la canción de Guardiola? Se ha orinado y vuelve a preguntar. ¿De qué se ríe así la hiena? La sabana le hace gracia porque debe ser feliz. Porque un talón tiene matriz. El talón era de Aquiles y Cibeles de Madrid. ¿Por qué las vacas son ajenas? Porque siempre son de otros, y los pastos y el redil. Niño, que me estás poniendo negro con tanta preguntita. No, el niño, que no hay quien lo acueste, que parece un incunable el niño. Pero si yo pregunto para adquirir conocimientos. ¡Estudia! En vez de adquirir conocimientos. Qué bonito, qué bonito. ¿Es esto pedagogía? Uy, que no digas guarrería, que te cruzo la cara ahora mismo, niño. Mira, mira cómo has puesto a tu madre con el tipazo que tenía. Uy, mamá. Mira cómo lo has puesto. Qué mal está. Venga, ¿es culpa mía? A callar y a preguntar. ¿Cómo que a callar? Que no le conteste a tu padre. Venga. ¿Por qué la guerra entre los hombres? Para la guerra el amarillo. Y bestias. Para bestia el armadillo. Y en lo vegetal. Dama de noche, madre selva, botón hecho enredadera, palo de Brasil. Todos compartiendo este extraño todo loco y sin nada que ver entre sí. Ya por esta noche me ha dejado como un lerdo y ha roncado como un cerdo. Mi bebé. Niño, echa los gases, que si no luego te entra el complejo del hipo. Duerme, duerme, mi hermoso bebito.